José María del Barrio, gerente de talleres Bubar. Háblenos un poco qué es la autoinyección para la gente que está en casa y no sepa de qué le vamos a hablar. Bueno, la autoinyección puede ser de gasolina o de diésel. Nosotros nos dedicamos a la inyección de diésel, en general. Estamos en esto desde hace muchos años. Lo que pasa es que ha evolucionado tanto que no tiene que ver nada la inyección de ahora con la de hace 15 años o 20 años. Es más, hay veces que me traen vienen los clientes hoy en el bar o en internet que está sucio un inyector hoy día no se manchan, se estropean. Se pueden verificar y si están bien se ponen otra vez y si están mal se reparan. No se limpian, se reparan. Toda la inyección de ahora no. La gente, yo tardo más en explicar la avería que tiene o qué puede ser o el por qué le he cobrado tanto dinero. Para justificar un poco el tiempo y los medios. Incluso muchos del sector no terminan de conocer bien. Porque si la gente no sabe que esto no es un taller al uso. No. Hay muy pocos talleres de autoinyección en Valladolid, de hecho solo dos. ¿Por qué es especial un taller como Bubar? Más que nada por los conocimientos y la maquinaria. Hoy día la maquinaria. Hace 20 años lo importante era la persona que tenía que tener, aparte de tenía que tener conocimiento. Y la maquinaria era menos gasto. ¿Por qué? Porque había un banco de pruebas que se usaba para todos los componentes de la inyección. Hoy día no, hoy día tenemos un banco para mirar los sistemas de voz, otro para mirar los de Delphi, otro para mirar los de Denso. O sea, cada fabricante tiene su maquinaria para verificarlos y repararlos. ¿Qué pasa? Que ahora es tan sofisticado que los datos de verificación y todo lo tiene el fabricante y nos lo dan. Hay ciertos datos que solamente te los dan a base de internet. O sea, tú metes el inyector a probar en el banco y el fabricante me ha metido los datos, el resultado de esos inyectores. Entonces, la maquinaria es muy costosa, aparte de los conocimientos. Hay que conocer muy bien el automóvil. Porque tú tienes la misma avería, el mismo síntoma puede tener distintas averías. O sea, un coche se para en la carretera, tienes que mirar la diagnosis, a ver si da un código de avería, y en función del código de avería tienes que mirar, digamos, la parte del que está ese código. O bien sea el turbo, o bien sea la presión de raíl, es muy complejo. Bueno, yo me encargo de la administración junto con una compañera que se llama Cristina, que bueno, nos ayudan aquí en la administración y en el taller. Fundamentalmente hago todo lo que mi jefe me manda, esa es mi tarea fundamental. Atiendo a los clientes cuando no puede, aunque generalmente la última persona de referencia aquí es él, ¿vale? Atiendo al teléfono, facturas, contabilidad.
clientes, proveedores, todo un poco en general el papeleo. Bubar solo trabaja con motores diésel, ¿esto sí. por qué es? Empezamos reparando, antiguamente reparábamos inyectoras que siempre era un taller pequeño, éramos dos, entonces te traían las piezas y los inyectores. Hoy día, antes era totalmente mecánico la inyección, ahora al ser electrónica, pues ya es más complicado. Aparte de tener los medios de diagnosis, muchos conocimientos y mucha experiencia, pues ya los talleres, bien porque no tenga medios o bien porque no tiene tiempo, nos mandan el coche para que, o nos mandan al cliente o traen ellos directamente el coche para que reparemos. Es decir, que externalicéis servicios de otros talleres sí, de Valladolid que sí. no cuentan con esta sí, maquinaria tan específica. Nosotros, los clientes nuestros, lo fuerte son los talleres. O nos mandan la pieza, los inyectores sueltos, o la bomba, o nos mandan el coche. ¿Entiendes? ¿Cómo es importante para un taller como Bubar el estar actualizado en la maquinaria? Montar un taller de estos hoy día, imposible, nada, no se puede. No se puede, hay que empezar ya tiempo atrás, porque hoy en día no podemos hacer esa gran inversión, sería muy difícil. Aparte que yo ya empezamos poco a poco, entonces, ¿qué pasa? Lo que sí es cierto es que cada vez gastamos más y ahorramos menos. No sé quién se lo llevará, pero lo cierto es que trabajamos bastante. Ahora tienes que trabajar mucho, aparte que con la crisis los costes han subido. No me refiero al tema laboral, al tema de maquinaria. Y la gente, claro, las reparaciones son costosas. A una persona que le cueste una reparación 1.000 euros y que no se lo espera, hay veces que los presupuestos prefiero que les den otro que no lo darles yo. No da el susto al cliente. Generalmente en cualquier taller le van a atender cuando tenga un problema con su vehículo, pero para reparar, para hacer, solucionar un problema de inyección, los medios no se tienen en cualquier taller. Es una inversión muy grande la que hay que hacer para tener toda esta maquinaria y la formación que tienen nuestros trabajadores. Entonces, no se soluciona tan fácilmente. Generalmente, ellos, los trabajadores de otros talleres, confían en nosotros para ayudarles a solucionar estos problemas, incluso para solucionarlos. Hay veces que tu coche lo llevas a un taller, te dicen que tiene una avería de inyección y que te lo van a llevar a Bubar a reparar porque ellos no pueden. Pero es muy importante que como usuarios de vehículos estemos actualizados en las revisiones y llevemos el mantenimiento al día para evitar otros problemas. Menos mal que los vehículos hoy día te sale un mensaje. Te avisan, si no, no, y las ITVs. Si no, yo creo que, bien sea porque el coche no, ahora lo usamos todos los días, si no, no tuviésemos un mensaje o nos avisara la ITV que tenemos que pasar, mientras no se parase, seguiríamos andando. ¿Habéis notado que con la crisis compramos menos vehículos y acudimos más al taller a arreglar los que ya tenemos comprados? Hombre, se nota que la crisis se ha notado. Se ha notado por el tema también de la competencia y porque la gente repara más, pero tiene menos dinero. Se lo piensa antes de reparar más. Se lo piensa y luego también los vehículos nuevos ya les han dado ventajas de facilidades. Les dan a muy largo plazo y luego había muchos coches muy antiguos, entonces yo creo que la flota se ha renovado bastante, bien sea por las subvenciones o por las facilidades que han dado, pero vamos, yo creo que la flota, los coches son nuevos, lo que pasa es que son cosas mecánicas que se averían. ¿Pero los coches nuevos se averían igual que los antiguos o es verdad que cada vez se estropean menos? No, se estropean menos, lo que pasa es que ahora si se estropea no anda, y antes un coche antiguo, una bomba inyectora que estaba medio mal, pues el coche anda. Hoy día un coche tiene algo mal y no anda. Se te queda. Los turismos de hoy día tienen un sistema que en función de la avería o se te para o se pone en modo de protección y no te pasa de 60 o de 80. Depende del código que tenga, te puede quedar parado en la carretera o te queda, o sea, no anda. No te anda para que vayas a repararlo. O sea, es un sistema de protección que tiene el propio vehículo. Un coche nuevo, recién salido del concesionario, ¿cuánto tiempo puede tardar en empezar a tener problemas de inyección?
depende del mantenimiento, depende del gasoil, depende si anda todo en carretera, en ciudad, o sea, es mi, no hay una, ahora, hoy día no hay un, como antes que decía, oye, 100.000 kilómetros hay que hacer esto, no, yo he reparado coches, he reparado un inyector o dos inyectores, un 6 cilindros, he reparado dos inyectores con 100.000 kilómetros y ahora tiene 600.000 y no ha tocado los demás, o sea, no hay que, hay que reparar cuando te avise el vehículo. Si tiene una cosa normal, te avisa. Y luego la ITV, si tiras, si los gases están mal, pues es una, es un síntoma de que tienes algo mal, los gases en la ITV. Y luego el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento, usar, cambiar los filtros bien, el aceite, usar un aceite bueno, o sea, el aceite es, eso es como los filetes, hay filetes de lomo y filetes de falda. Los dos son filetes, pero unos son mejor que otros. Con los aceites pasa lo mismo. ¿Hay alguna manera de predecir que el coche va a tener un problema de inyección? ¿Hay algún síntoma que podamos nosotros ver con antelación? Hombre, cuando ves que el coche te falta de potencia, hay gente que piensa que ya tiene muchos kilómetros y tiene falta de potencia. No, no, tiene que tener prácticamente la misma potencia con 100.000 kilómetros que con 300.000 o 400.000. O sea, si notas algún síntoma, te tira algo de humo, te da tirones, hay averías que te avisan. Hay averías que no pasa nada, pero hay averías que te avisan. Entonces, llevar buen entrenamiento, tener un taller de confianza para que te diga, esto lo tienes bien, o sea, no necesariamente tienen que venir aquí, tienen que tener un taller de confianza, sea el taller de abajo de casa o el concesionario, es igual, tan bueno es uno como de otro. Pero te tiene que decir, porque la gente no sabe ni abrir el capó, la gente solamente se enciende una luz o te avisa, se enciende un piloto, entonces conviene que vaya al taller y dice, oye, se me ha encendido esta luz, ¿qué pasa? Entonces eso es muy importante. Por lo demás, yo creo que los coches hoy día van muy bien. Afortunadamente también se abría. Si no, no estaríamos aquí. A ver de qué vivíamos, sí. ¿Verdad, José? José, ¿por qué vemos zonas diferenciadas dentro de este taller? Mira, antiguamente era un taller pequeño, entonces la gente, lo que te he dicho antes, teníamos, no traía las bombas, los inyectores, porque era muy simple y muy sencillo. Hoy día no, ¿qué pasa? Que en los talleres, si un coche tiene un problema, pues si a lo mejor el taller me trae el coche, tenemos que tener una zona de mecánica, que hacemos, está dentro de la mecánica, o quitar la bomba, quitar los inyectores, porque hay veces que quitar una bomba supone tener medios y luego ponerle bien a punto el coche, utillaje, entonces ¿qué pasa? Que nos mandan el coche, o viene el particular, entonces en esta zona metemos los coches y quitamos el componente que tengamos que quitar, o hacer la diagnosis o miramos las averías. Si tenemos que quitar las bombas o los inyectores o los turbos, entonces se les quitamos y lo metemos en la zona de trabajo. Se llama el laboratorio, ¿qué hacéis ahí dentro? Laboratorio. Tiene que tener limpio, primero la limpieza. Y luego donde están los bancos, pues tiene que estar insonorizado un poco para que no moleste el ruido. Y luego hay otra zona que se hacen los inyectores HDI. Eso tienes una zona limpia, zona limpia. Tiene que estar muy limpio. Nos exigen mucha limpieza. Una sala que no tenga que tener polvo, los recambios conviene que tengan la misma temperatura, que no esté en un sitio muy caliente o muy frío, que tenga la misma temperatura donde le vas a montar. Y exige bastante limpieza. Es más, dicen que tenemos un extracto para que saque, para que haya un poco vacío dentro de la sala donde reparamos los inyectores, porque las medidas son muy... Es un inyector, cada vez que le conoces más, cada vez más complicado te parece que hace lo que tiene que, lo que hace. Date cuenta que un motor nos está midiendo el esfuerzo de cada pistonada, que van a 3.000 vueltas. Pasamos, si queréis. Si te parece, vamos al laboratorio y nos enseñas un poquito todo lo que haces ahí dentro. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Mira, en la zona esta es donde reparamos, o sea, quitamos las piezas de los vehículos de ahí fuera y las metemos aquí. Aquí empezamos a limpiarles y a repararles. Estos son los inyectores. Inyectores bomba, que estamos aquí preparados, esos están ya reparados, para empaquetarles. Porque una de las cosas que tenemos nosotros es que reparamos inyectores, les empaquetamos, cada uno va con su hoja de pruebas en el banco,
empaquetado aquí. Así es como quedaría, ¿no? Quedaría. Esto los vendemos a distribuidores o a particulares y es una pieza de intercambio, de garantía, según fabricante. Porque cuando estamos, cuando estamos verificando los inyectores, o sea, nosotros solamente usamos piezas originales. Ahora con, no sé si la globalización, hay piezas de a todos los precios y como quieras. Nosotros solamente usamos piezas originales porque nos lo exigen los fabricantes y porque yo, a dar garantía, si uso... ¿Alarga la vida del coche utilizar piezas originales? Más que la vida del coche, la vida de la pieza. Te puede originar la misma avería. Entonces es una ventaja, vamos, una ventaja, yo tengo que tener la seguridad de que lo que pongo es bueno. ¿Quién me da esa seguridad? El que fabrica las piezas, que es Bosch, Delphi, claro, que son los que fabrican para el automóvil. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros son los inyectores de intercambio, los que vendemos, y a lo mejor tú vas a una tienda o les pides y a lo mejor le hemos reparado aquí. Mira, esta sala es la sala limpia que llaman, que nos exige. Los fabricantes es donde reparamos los inyectores. Tiene que tener bastante, toda limpieza es poco. Entonces, como ves, aquí hay muchos, o sea, para reparar un inyector, tenemos, fíjate, cada paquete de estos es un suplemento que a través de este utillaje, de ese ordenador y un programa que hay, nos va diciendo qué tipo de espesor tenemos que pesar, tenemos que poner para conseguir unas cotas. Esto es un inyector. Esto que está para repararse, esto es de Delphi. Entonces se quita la tobera, se desarma, se limpia. Este tiene, cuando se repara aquí, y luego se mira en el banco de pruebas. Sale un dígito de aquí, el banco de pruebas te lo va probando y te hace una curva de caudal, que esté dentro de lo que diga el fabricante. Entonces al final de la prueba, si es buena, sale 20 dígitos. Entonces, esos dígitos tú en el automóvil le tienes que meter a través del ordenador en la unidad de mando del coche, el ordenador, para que el ordenador sepa cuando necesita un caudal dónde tiene, cómo tiene que darle en función del dígito que tenga aquí. Una curva de caudal. Si también lo puedes reparar en casa, si coges un tornillo, la aflojas, pones la tobera, también está reparado. Si sale bien, sale bien. Se si puede, sale pero mal, con toda la información que nos estás dando, no. Gana más valor pero tu labor, yo José. Yo cuando estoy mirando internet, pues yo también, no es que sea muy amigo del ordenador, pero ya me meto a ver en ofertas de inyectores, entonces veo inyectores nuevos por 60 euros. Entonces me choca. ¿Porque sí. ¿Cuánto es el valor que debe tener un inyector completo? Más o menos viene saliendo. El de Delphi, unos 170 euros PVP. Porque cuando vemos 60 euros, no nos debemos fiar. No, pues una tobera me vale 60 euros. Lo que pasa es que yo, no, si yo vendo un inyector al vecino y se le vendo malo, pues tengo al vecino para rato. Entonces, si es bueno, que se vaya con el coche y que no me moleste. Vamos, que no venga a reclamar nada. Que no venga más. Eso, los inyectores... hay mucha competencia, entonces, pero reparar bien te garantiza que... Un cliente satisfecho y el boca a boca. Porque el pagarle es el primer día, luego ya si va bien el coche, pues va bien. Ni te acuerdas de lo que has pagado. Sí, sí. No, es caro, esto es caro. Y parte de ese personal son estudiantes vallisoletanos que se han formado aquí, que tras hacer un periodo de prácticas han empezado a formar parte del equipo de Bubar. Todos vienen de Cristo Rey. Bueno, yo también. Entonces, ¿qué pasa? Que los de Cristo Rey, vámonos, todos y los demás escuelas también van a hacer prácticas en talleres. Entonces, los que están aquí han venido aquí a hacer prácticas. ¿Y se han quedado? Y se han quedado. Si han sido buenos, se han quedado, claro. Y si tengo trabajo, pues van... de cara es... van aprendiendo, porque hacen cursillos. Es una formación continua. Es continua, ¿eh? O sea, no te puedes parar, porque ya hay cosas que yo ya no las toco. Sé que lo tienen que hacer, pero yo ya no sé hacerlo. Porque no... Aparte que no me he puesto... Hay que seguir formándose. Hay que seguir formándose. Es que, ¿no? Y los coches son cada vez más modernos. Cada vez meten más componentes electrónicos. De cara a la contaminación, que te van variando continuamente, o sea que es de un coche de hoy día, de este año, cambia mucho de hace 7 años.
no hay tanta diferencia, pero sí hay mucha diferencia en cuanto a componentes. Pues 4 años ya llevo aquí. Empecé en prácticas y luego ya pues me hicieron el contrato. Yo me dedico pues a reparar inyectores, bombas, saco las piezas de los coches, las vuelvo a montar, de todo un poco, vamos. Hay compañeros que solo se dedican a una especificación de inyectores y otros a un cierto tipo de bomba. José, ya hemos conocido un poco en qué consiste la labor que realizáis en Talleres Bubar, pero esta empresa, ¿cómo surge? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, yo siempre me dedicaba al automóvil, toda la vida. Entonces yo me puse con un socio en el año 85, que se dedicaba, él reparaba las gomas inyectoras en Basa, me parece, en un taller de rectificados que hubo aquí en Valladolid. Entonces nos instalamos los dos aquí en La Flecha, en el pueblo. Entonces éramos los dos solos, reparamos las bombas y poco a poco hemos llegado hasta aquí. Él se ha jubilado hace 11 años y me he quedado yo con la empresa y hemos ido subiendo poco a poco. Entonces ahora somos en total 8. 8 empleados, 9. O sea, 9 en Talleres Bubar. Hay que contarte, hombre. Claro, sí, yo también cobro. ¿Y cómo ha evolucionado este sector desde el año 85? Sí. Porque trabajas, te van dando trabajo, luego también los costes son mayores, tienes que tener más trabajo y gente para que trabaje, claro. Ha evolucionado bastante. Yo cuando entré era una cosa y ahora son todo cosas nuevas, más tecnología. Ya te decía antes que es imposible poner un taller de estos ahora. Pues no sé si aquí en Valladolid somos dos, a nivel de España, no sé si a lo mejor hace 10 años había 40, ahora tenemos 20 o más o menos de la calidad de esto, de que tengamos todo, ¿eh? Es costoso. Entonces, ¿qué pasa? Que para pagar una máquina tan cara, pues tienes que tener trabajo, que afortunadamente lo hemos tenido, hemos ido cogiendo personal y poco a poco vamos a ir. ¿Cómo ves Talleres Bubar en unos años? Bueno, me gustaría verlo dentro de unos años, ya tengo yo años. Hemos cogido un terreno aquí cerca para ampliarlo, para hacer una nave y seguir, porque aquí ya se nos queda un poco pequeño esto. Aquí los bancos necesitamos más espacio. Más espacio y... Eso es bueno, eso es que el trabajo no falta entonces. No, no falta. Si el problema es que hay que tener mucho trabajo para pagar mucho. Así de claro. Es maquinaria cara y hay que invertir. Tienes que tener trabajo y afortunadamente lo tenemos. Y luego, ya te decía antes, también lo fuerte, lo que estamos haciendo mucho son inyectores de intercambio. ¿Qué pasa? Que tenemos dos personas que están haciendo continuamente inyectores. Hay bancos que no paran. Entonces, bien, no nos podemos quejar de todo lo malo. Aquí yo creo que hay trabajo para rato y la empresa va a crecer seguramente. Bueno, yo como llevo tantos años aquí, y al futuro lo he visto ya de todos los colores, porque bueno, como hemos pasado esa crisis que llaman tan famosa y tal, y yo lo veo bien porque la gente que está aquí tiene ilusión por el trabajo, tienen ganas de aprender cosas nuevas, porque esto no deja de avanzar, o sea, aquí no nos vamos a quedar, está claro. Cuando yo entré a trabajar aquí se reparaban fundamentalmente bombas de tractores, inyectores de tractores, de grupos, de motores de riego, Y cada vez más el vehículo y cada vez más el diésel. Sí que es cierto que hay una tendencia a otro tipo de vehículos ahora que están haciendo un poco famosos por el tema de la contaminación, pero todavía no es una cosa clara que esté establecida. Yo creo que al diésel le quedan muchos años porque es fundamental en nuestra vida diaria. Entonces, pienso que bien. Bueno, yo siempre, en mi familia siempre hemos sido empresarios. Yo estuve trabajando en FASA. Bueno, yo creo que poca gente no haya trabajado en FASA de mi edad. Aquí en Valladolid. Tengo 12 años y bien, el ambiente de mi casa siempre hemos sido empresarios, autónomos. ¿Y la pasión por los coches, por el automóvil, por la mecánica, de dónde viene? De no haber estudiado una carrera. Entonces, como me gustaba la mecánica, pues me quería por la mecánica. Entonces siempre me he dedicado al vehículo, a la mecánica en general. A lo que te gusta, lo que me gusta. Con pasión, realmente. Y como es lo que se hace, pues siempre he hecho eso. Bien, muchas cosas, aprende muchas cosas, porque claro, la experiencia que tiene José María es bastante.
como jefe, pues tiene sus más y sus menos, pero bueno, eso es todo. Tiene días que te salta con cualquier chiste y te lo pasas bien, y otros días que te tiene derecho, pero bueno, es normal en una empresa. Pues con José llevo 20 años, o sea que mucha gente me dice, dile a tu padre que se ponga, ¿sabes? Y realmente no es mi padre, pero claro, me han visto aquí desde jovencita y entonces pues es mi padre para ellos. Bueno, yo para mí José es el mejor jefe que se puede tener, fundamentalmente porque él también nos considera así a nosotros, ¿eh? No solo que nosotros, para nosotros es una figura un poco paternal. Él muchas veces, cuando hacemos cuentas a final de mes y tal, y hay alguien que nos tenemos una persona que no nos paga o andamos así justillos que todas las empresas nos ha pasado, él me dice, bueno, es que yo no solo tengo dos hijos, es que yo tengo todos estos que hay aquí. ¿Por qué? Porque él considera que para él es una responsabilidad. Eso también, entonces bueno, es mutuo un poco, ¿eh? Aquí hay buena mente, que somos una gran familia, todos aquí nos llevamos bien, risas, bien, trato ameno. Hombre, esto era bonito y era más bonito antes. ¿Por qué? Era más familiar. Más familiar a nivel de talleres, a nivel de ahora, ¿no? Ahora es distinto, ahora es todo. También las grandes empresas están. Sí, tenemos que competir con ella. Hay que competir con ella. Tengo que hacer un inyector más barato que lo venda a Mercedes o Renault. Tiene que ser más barato y tiene que ser tan bueno o mejor. Pero quizás esta empresa como Talleres Bubar gana en el trato cercano con el cliente. Sí. Ahí es donde tenéis punto. Sí, es que tú metes el coche en un taller grande, en una empresa grande, te recibe el recepcionista. El recepcionista se lo pasa al jefe de taller, el jefe de taller se lo pasa al mecánico, cosas muy concretas. Aquí no, aquí yo lo recibo al cliente, me explica lo que tiene, le explico lo que puede ser, el por qué le va a cobrar ese dinero, justificar un poco el trabajo, o sea, para que el cliente se vaya contento y que al final esté contento, claro. ¿Por qué le dirías a los espectadores que deben optar por un taller de confianza pequeño antes que por las grandes marcas y grandes empresas? Porque le van a dar, no sé, yo creo que un taller pequeño que tenga dos o tres empleados o diez, porque yo creo que es más cercano, la relación de persona a persona es más cercana. Por el trato que damos y la profesionalidad que tenemos, ya que nos estamos formando día a día, vamos a cursos y estamos siempre en lo último del sector. Tú si vas a un taller muy grande, no te metes dentro a hablar con el mecánico, o te explican, o pierden una hora en explicarte lo que tiene tu coche. Porque hay gente que al coche le quiere mucho, porque le ha costado mucho dinero. Entonces, la vivienda y el vehículo, hay gente que... Nosotros aquí día a día intentamos al cliente dejarle satisfecho pese a que es muy difícil y que siempre, siempre en todos los sitios, en todas las empresas hay un comentario en contra, siempre. Yo, hay veces cuando vienen y me critican un taller que claro, mis compañeros dicen, ah, tal cual, sí, es verdad, digo, vamos a ver, que nosotros también tendremos nuestros comentarios negativos, pero aquí se intenta siempre solucionar el problema. Que el problema en definitiva la tiene el cliente, no nosotros, pero se intenta solucionar. Hay veces que incluso no se llega a conseguir, pero también os digo que si no se puede conseguir aquí, no creo que haya ningún sitio donde se pueda conseguir. Pues José María, ha sido un placer conocer Talleres Bubar y mucha suerte con la empresa. Y a ver si vienes con el coche aquí.